Nada, en principio decir que hay gente que habla desde la ignorancia, ¿sí? Y hay gente que habla desde el desconocimiento. Nosotros teníamos planificado una cuestión de trabajo con este espacio desde marzo de este año, cuando se nos otorgó la fecha nacional para organizar este campeonato nacional. Habían compromisos que no se cumplieron y nosotros aún así seguíamos bregando porque poder generar lo que haya que generar para que el torneo salga de la mejor manera y para poder presentar a Bariloche de la mejor manera. Al no recibir respuesta, nosotros tomamos la iniciativa, ¿sí? Con fondos propios de nuestra liga, ¿sí? Para poner en condiciones un espacio en el que, la verdad que al venir a revisarlo la semana anterior, no terminaba de entender cómo se podía estar jugando en este espacio, cómo se podía estar practicando actividades deportivas, porque la verdad que habían tornillos sueltos, el piso le faltaban alfajías, estaba colgado por todos lados, habían un montón de tablas rotas con astillas de 10, 12, 15 centímetros. Esos padres que salieron a hablar a los medios, ¿sí? Permanentemente, semana a semana, estaban poniendo en riesgo la integridad de sus hijos, ¿sí? Y la verdad que a mí me molesta muchísimo que salgan a hablar de cosas que desconocen, porque está muy bien que hagan ventas de empanadas para que sus chicos viajen. Nadie critica esa situación. También deberían hacerse cargo, ¿sí? del daño que producen dentro de las instalaciones municipales, que son de todos, ¿sí? Acá, lamentablemente, yo siento de que hay un sector de la comunidad deportiva que cree que el gimnasio municipal es de exclusividad de ellos y no termina de entender que es un espacio de todos. Hubo una crítica, sin haber un diálogo, hubo una crítica hacia la Liga de Fútbol de Bariloche por la cuestión de la pintada del piso. Vos podrás ver que el piso quedó en excelentes condiciones, ¿sí? Nos gastamos más de 70.000 pesos en reparar el piso, ¿sí? Y más de 50.000 pesos en pintarlo. Nosotros ahora vamos a volver las instalaciones a las condiciones que estaban y las vamos a entregar mejoradas, ¿sí? Y las vamos a entregar mejoradas. Entonces se dijeron muchas cosas en el medio que son absolutamente mentiras. Dijeron que habíamos borrado todas las canchas de las otras disciplinas y eso es mentira, porque están todas las canchas encintadas. Esta noche viene a trabajar la gente para levantar toda la cinta y para remarcar las marcas de las otras canchas que nunca estuvieron en las condiciones que la vamos a entregar nosotros. ¿Viste? Entonces nosotros vamos a entregar un piso mucho mejor de lo que recibimos y ese es nuestro aporte y es nuestro orgullo decir que nosotros aportamos para esto. Nosotros aportamos cada vez que nosotros hacemos un evento acá, siempre hacemos aportes voluntarios y en este caso el aporte va a rondar los 200.000 pesos.